Una ecorregión o región ecológica es un área biogeográfica relativamente grande que se distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna. Allí se asientan determinadas comunidades naturales o seminaturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, y donde ocurre una interacción ecológica entre lo biótico y lo abiótico que es determinante para la subsistencia de estos ecosistemas en el largo plazo. Si bien el concepto se basa en la delimitación de regiones fitogeográficas o biogeográficas, su circunscripción incluye además otros valores que van más allá de los biológicos, como las actividades y la cultura humana que modelan el gran paisaje. Los límites de una ecorregión no son fijos, sino que abarcan un área dentro de la cual los procesos ecológicos interactúan entre sí. Las 867 ecorregiones terrestres se distribuyen también entre 14 biomas diferentes, los cuales son los siguientes: selva lluviosa, bosque seco, bosque subtropical de coníferas, bosque templado de frondosas, bosque templado de coníferas, taiga, sabana, pradera, sabana inundada, pradera de montaña, tundra, bosque mediterráneo, desierto y manglar. Las ecorregiones de agua dulce se catalogan en 12 biomas: grandes lagos, grandes deltas, aguas polares, ríos de montaña, costas templadas, llanuras aluviales y humedales templados, mesetas templadas, costas tropicales y subtropicales, llanuras aluviales y humedales tropicales y subtropicales, mesetas tropicales y subtropicales, cuencas endorreicas y xerófilas e islas oceánicas. Finalmente, las ecorregiones marinas se reparten en 5 biomas: mares polares, mares y plataformas continentales templadas, corrientes templadas, corrientes tropicales y arrecifes de coral. La Argentina se encuentra dividida en 18 ecorregiones, de las cuales 15 corresponden al área continental y las otras 3 a las islas del Atlántico Sur, a la Antártida Argentina y al Mar Argentino. Estas 18 ecorregiones son los Altos Andes, la Antártida, los bosques patagónicos, campos y malezales, Chaco húmedo, Chaco seco, delta e islas del Paraná, Espinal, estepa patagónica, esteros de Liberá, islas del Atlántico Sur, mar argentino, monte de llanuras y mesetas, monte de sierras y bolsones, pampa, puna, selva paranaense y las yungas.